pensionados y jubilados que hemos coincidido en las manifestaciones y en la lucha de nuestros derechos, y que hemos coincidido en las formas de lucha que nos han caracterizado. Las gentes que ustedes ven aquí son compañeros jubilados y pensionados que han estado en las marchas, que estuvimos enfrente de Plaza Américas el día 22 de diciembre. Es gente que no tiene ningún compromiso con organizaciones sindicales, aun cuando muchos de ellos pertenecen a organizaciones sindicales y asociaciones de jubilados y pensionados. Lo único que les mueve es el hecho de poder lograr lo que justamente nos corresponde. Este evento ha sido convocado por este grupo de compañeros que encabeza el maestro Juan Delfino Molina Santiesteban, el maestro Felipe Díaz, que también perteneció a la Universidad Veracruzana en sus tiempos de activo, un servidor, Jorge Vázquez Guzmán, la maestra Marta Alicia Mata Sosa, Carmelita, Yolanda, y en fin, todos los compañeros que ustedes ven que están aquí. Voy a ceder el uso de la voz para explicar los motivos al compañero Juan Delfino Molina Santesteban, y nuevamente le reitero, muchísimas gracias. En ese orden de ideas, señores periodistas, muchas gracias por su presencia. A nuestros compañeros jubilados, evidentemente nuestra solidaridad y apoyo de manera permanente. Queremos expresarles ante ustedes que la diferente problemática que tenemos en el estado de Veracruz para atender lo respecto a la seguridad social tiene dos vertientes: una que es con el Instituto de Pensiones del Estado y la otra con el Seguro del Magisterio. Tenemos problemas con el Seguro del Magisterio, que para el pago de la media póliza se tiene lamentablemente que esperar el compañero cuando se jubila de 2 años y medio a 3 años para recibir el pago de la media, y para el pago de una prestación denominada FBC, que es la clave 80, tenemos que esperar hasta 7 u 8 años después de habernos jubilado para el pago de esta prestación. Por eso nos sorprende que las dirigencias de las distintas organizaciones sindicales digan que esto en Veracruz está resuelto, y que única y exclusivamente se limiten a decir que en el asunto de pensionados y jubilados en Veracruz no pasa nada. Por el contrario, tan está pasando que los compañeros, todos pensionados, jubilados, independientemente de asociaciones civiles, independientemente de partidos políticos e independientemente de siglas sindicales, todos tenemos cabida en este espacio de movimiento de apoyo a los pensionados y jubilados del estado de Veracruz. Sí tenemos graves problemas ante el Instituto de Pensiones del Estado. Mes a mes tenemos serios rezagos para el pago de nuestra pensión. Hizo crisis en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Este mes pasado, el mes de enero, hubo todavía cientos de compañeros que a mediados del mes de febrero no cobraban la pensión correspondiente al mes de enero, y tuvimos que ir a hacer la gestión correspondiente para que se liberaran sus pagos. No es posible que se retenga un solo día el pago de la pensión para cualquier compañero pensionado o jubilado. Es un derecho que nos lo hemos ganado. Es una conquista no de las organizaciones sindicales, es un derecho universal, es un derecho humano que después de 30 años o más de servicio nos corresponde. Pero hoy, fundamentalmente, queremos hacerles de su conocimiento que no hemos estado con los brazos cruzados. Hemos entregado documentos al señor gobernador, le hemos turnado a la Cámara de Diputados, nos hemos entrevistado con algunos diputados explicando la problemática que enfrentamos en Veracruz para darle solución a los distintos problemas que tenemos. Y en el caso del Seguro del Magisterio, estamos proponiendo una alternativa que consideramos viable.
para que de manera inmediata, cuando el compañero se jubile, reciba el pago de su media póliza. Esto es, estamos exigiendo la domiciliarización, que se domicilie bancariamente el descuento de la clave 81, 83 y 84, para que de manera directa ese descuento le llegue al seguro del magisterio y no se tenga que triangular. Es decir, el descuento que le hacen al trabajador no tenga que irse a la Secretaría de Finanzas y Planeación y posteriormente sea depositado en el seguro del magisterio.